Qué maravilla, realmente estábamos viendo las imágenes de Walla Project, este Humaré que se presentó en la Costanera en el aniversario número 441 de la ciudad de Santa Fe, y la imagen de Ana Sunié, y quisimos invitarla porque es un orgullo, porque es buena persona, gran amiga y además una excelente voz, y fue una amiga de este grupo maravilloso de santafesinos, los creadores de este maravilloso impacto, de este espectáculo donde el escenario fue el cielo, son santafesinos. Le agradezco mucho a la gente, bueno, de Técnica, de Canal 13, que nos ha enviado las imágenes, muchísimas gracias. Y Ana, felicitarte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Contanos un poco la historia. Bueno, a ver, yo hace unos 15 años formaba parte de un grupo acá en Santa Fe que eran estas Gastón Yuman, era el director musical de ese grupo que en aquel momento se llamaba Puja. Y bueno, cantábamos, hicimos el Puente Colgante, hicimos un evento muy importante ahí antes de que el puente se reconstruyera, o sea que fíjate que hace bastante. También hicimos Patio Catedral, después una carpa gigante, varios eventos, digamos, en los que yo participaba cantando. Sí. Y bueno, ahora que los chicos han tenido la oportunidad de traer, se fueron, este grupo de gente que hacía teatro para altura, se fue a vivir a Europa, a diferentes lugares. Y bueno, son unos 15 años que ellos han estado allí, sumando gente de los lugares en donde viven, porque hacen como unos castings e incorporan la gente que hace el teatro de altura. Sí, de hecho que aquí hicieron también en Argentina distintas provincias. Es así. Y bueno, les ha ido muy bien porque es un espectáculo maravilloso. Ahora este último que han traído se llama Voilà y la dirección de actores la lleva adelante Roberto Estrada, también nuestro, santafesino. Y bueno, y en la parte musical está todavía Gastón Newmans, por suerte, que es un músico maravilloso. Han tenido ustedes oportunidad de escucharlo, que es el guitarrista, digamos, de Dujan Pilot. El grupo musical se llama así. ¿Son todos británicos? No, son dos argentinos. Teo Cuevas, que es el baterista, y Gastón Newmans, que es el violero, digamos, y el director musical y autor de varias de las canciones que hacen. Y después son el bajista y el cantante del grupo son ingleses. Está bueno. Así que... Bueno, el director quiere que cantes ya. ¿Quiere que cantes ya? Sí, tengo orden detrás de cámara que lo hagas ya. Bueno, ¿cuál elegimos? Voy a leer. Para este domingo donde está toda la familia reunida. Bueno, exclusivo, la tenemos Ana Sunié que estuvo con Voilà, pero yo quería estar ahí presentándolos. Bueno. Yo quería 5 segundos. Bueno. Esta es una canción muy urbana. Que es, ¿viste? ¿Vos creés en los ángeles? Sí, obvio. Bueno, yo creo que hay ángeles. Sí. Y que quizás los niños y los ancianos los pueden percibir más, porque tienen como una sensibilidad más... Sí, son vulnerables a tantas desestructurada, cosas. Desestructurada, claro, digamos. Exactamente. Quizás las personas, las de edad intermedia, a lo mejor no los percibimos. Y esta canción me gustó, digamos, está dedicada a ese ángel en particular, que bueno, que es un ángel de la ciudad. Muy bien. Y se mete así por los barrios y cuenta un poco de eso. Me encantó. Vamos con los ángeles entonces y con Ana Sunié en nuestra casa. Luces tempranas.
en nuestra casa Aranzuní. Muchas gracias. No, gracias a vos, Adriana. Buena vida, buen trabajo. Te queremos mucho. Gracias. Gracias, Adri. Bueno. Seguimos porque vamos a compartir un momento muy lindo ahora. Seguimos recorriendo Casa Foa junto con Gustavo Beders y también la presencia de Paula Pintos. Un dormitorio muy especial, véanlo. Estamos en este espacio de Casa Foa con la arquitecta Paula Pintos. Ella nos va a contar un poco cómo fue la inspiración este año para participar en Foa y en este lugar tan importante. Bueno, en realidad yo junto con mis socias Candelaria Cadenas y Magdalena Rica, las tres arquitectas, participamos en el concurso de la beca y nos reconocieron con una mención y nos ofrecieron diseñar este espacio, que es un dormitorio. Y bueno, la idea principal fue reconocer a, por ejemplo, la cama como elemento principal y armar con una misma estructura en la totalidad del espacio. Es por eso que entonces lo podés leer como una estructura entera, se lee como un todo. Y bueno, y además, otra de las cosas que debería tener este dormitorio, pensamos que era importante que sea cálido y acogedor y que... Bueno, la idea era que a nosotras personalmente nos diera ganas de vivir el espacio. Lo que usamos para generar este efecto de calidez fue la madera paraíso, maciza, en su tinte natural, porque el color da bastante calidez, y también acompañamos con la iluminación de los artefactos de luz cálida también. Y con respecto a las texturas, veo que hay telas, que hay colores particulares elegidos, ¿en qué se inspiraron, digamos? Más que nada pensamos el espacio para que lo viva una diseñadora o un diseñador joven, y lo que hicimos fue armar la estructura como base básica y que cada usuario personalmente le dé su toque de acuerdo al gusto. Entonces nos inspiramos en eso, en darle los toques de color y de las texturas con distintos objetos que pueden cambiar a lo largo del tiempo o depende de quién lo viva. Así que fuimos eligiendo, le fuimos dando personalidad con los almohadones, texturas así como de la cama, los colores en los objetos, el arte en los cuadros. Una cáscara bastante neutra para que uno después pueda habitarla como quiera y a su gusto. Exactamente, cambia la persona, puede cambiar el diseño, la decoración, y sigue siendo funcional, sigue siendo un espacio vivible y como apto para las modificaciones. Bueno, Paula, muchas gracias. Espero que nos veamos en la próxima FOA. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Gustavo. Gracias también a Paula Pintos y este dormitorio fantástico, otra de las tantas opciones, las ideas, las sugerencias que te damos aquí en nuestra casa. Seguimos con las tortitas negras en este domingo tan especial porque mañana es feriado y podés hacerla, ¿por qué no?, con Albana. Otra vez en la cocina, qué gusto compartir con ustedes este domingo que seguramente nos encuentra en familia, fin de semana largo. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los últimos fines de semana largo, todavía nos falta el del 8 de diciembre. Vamos a hacer con nuestras tortitas. Harina, ¿se acuerdan? Harina 3-0, harina 4-0, la que tengan en casa, lo que sí que sea común, que no tenga gente leudante, que no tenga polvo leudante, o sea, la harina leudante no. Corona en forma de harina. La sal va a ir precisamente en la harina. ¿Cuánto vamos a ponerle? Muy poquito, 4 gramos. ¿No tenés balanza? Media cucharadita de café. La vamos a colocar siempre en la harina, porque si yo la coloco sobre la levadura,
La levadura es un hongo, un ser vivo. La mato. No va a actuar, significa eso. Fui con la harina. ¿Qué más? Manteca. Recuerden, les gusta grasa, usen grasa. Les gusta, tienen margarina, usen margarina. A mí me gusta con manteca. Les da mucho mejor sabor, pero bueno, los dejo que elijan lo que quieran. Y miel. Esta miel es lo que le va a dar una humedad muy particular a la masa. Y también va a ayudar a darle un poco de coloración. También obviamente le va a aportar sabor. Voy con esto acá. Levadura. Tengo ahí la levadura. ¿Qué voy a hacer? La voy a mezclar con un poquitín de agua. Un poquitito. Y la voy a disolver. Vamos a hacerla por fermento directo. ¿Qué quiere decir que la voy a hacer por fermento directo? Que yo no voy a esperar que esta levadura primero espume sola, sino que directamente la voy a volcar sobre la masa. Ahí voy, ahí con la levadura. ¿Y cuánto le voy a poner de agua? Siempre que uno trabaja con levadura, dice aproximadamente, porque tiene mucho que ver con la humedad de la harina. Las harinas tienen humedad propia, sí. Depende si es estacionada, si no está estacionada, depende la molienda, depende la cosecha, depende de varias cosas. Entonces, por eso siempre decimos aproximado. Y eso va a oscilar entre el 40 y el 60% con respecto a la cantidad de harina. Es decir, por cada kilo, entre 400 y 600 centímetros cúbicos de agua. Si teníamos cuarto kilo, obviamente, vamos a colocarle entre 100 y 125. Voy ahí yo. Y voy a empezar a tomar la masa, a revolverla. Yo me voy a tener que quedar con un bollo liso de masa. Limpias. Y vamos a ir ahí. Cuando yo empiezo a tomar la masa, verifico si le falta agua o si está bien de agua. ¿Correcto? La voy a tirar a la mesada y la voy a empezar a amasar para desarrollarle el gluten y para que me quede un bollo lisito y bien, bien tierno. Yo voy a amasar. Yo me voy a quedar acá amasando. Y yo estoy mirando. Me vas a ayudar. Estamos fuera de cámara todos atentos a estas hermosas y exquisitas tortitas negras. Pero esta señora, que es muy trabajadora, anda por todos lados en Santa Fe buscando precios y cosas de calidad. Te viene en Mercado Norte, sí, siempre a la misma hora. Y en un local muy especial. Muy qué particular. Local. Y cómo sí. Mira las cosas y cómo las elige, fíjate. Yo elijo a los que más saben de cerdo. Frigorífico Viergo, Mercado Norte, puesto 22 y sucursales. Es una masa, por lo que veo, dura. Compacta. Pero fíjate que no, falta amasado. Yo ahora la voy a seguir amasando hasta que me quede un bollo liso y tierno. Y después de ¿cuánto de amasado? 10 minutos. 10 minutos, vamos así. Que cuando amasen no hagan esto porque rompe la trama del gluten. Siempre ahí. Ahí, para que después nos quede linda la masa, sobre todo. Yo después la voy a dejar levar un rato, que más o menos con la temperatura que tenemos, en unos 30 a 40 minutos vamos a tener el bollo levado. ¿Sí? Y las vamos a estirar y vamos a armar las tortitas negras con un truquito para no perder nada de azúcar. Yo no les voy a contar fantástico. A todos. Bueno, vamos a aprender los truquitos, los secretos de Albana. Sigamos compartiendo nuestra casa en este domingo tan especial. Sigamos ahora con una pequeña pausa con nuestros amigos auspiciantes. Ya volvemos.